Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa número 45, programa para el interior y la red de canales que cubren nuestra emisión número 23. Es una satisfacción realmente que hace tanto tiempo ya estamos en contacto a través de nuestro programa La Revista R.A. Listos para comenzar hoy un programa especial dedicado al cine con todos los trailers de todas las películas que se han estrenado en los últimos meses y aquellas que ya vienen, aquellas que ustedes van a poder ver, para que hagan una completa guía para poder ver, para poder esperar los estrenos o para alquilarlas para verlas en video. Aquí estamos con la revista R.A., programa especial de cine hoy, con el auspicio de la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz no es un destino más. Nos visitan miles de turistas que año tras año regresan ante la irresistible combinación de paisaje, servicios y la atención de nuestra gente. Villa Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar al que todos quieren volver. Yo quiero volver a Carlos Paz. Yo quiero volver a Carlos Paz. Yo orgulloso de haber estado en Carlos Paz y prometo volver. Bueno, ¿listos para meternos en el cine? Un compacto muy lindo con las principales propuestas que ustedes pueden ver en los principales cines de estas películas. 2012 es un año, creo, con una gran producción de películas a nivel nacional y también a nivel mundial. Así que comencemos. Tenemos 60 minutos para compartir las recomendaciones de cine aquí en la revista R.A. Country. England. Gun. Shot. Agent. Provocateur. Murder. Employment. Skyfall. Skyfall. Done. Some men are coming to kill us. We're gonna kill them first. Señor Jesús, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. A vos, que vivís, reinás y nos amás por los siglos de los siglos. ¿Cuánta gente vive en la vía? No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Nicolás, para salir, te aconsejo que te pongas el cuello, ¿eh? La gente que vive ahora acá son los que primero van a ocupar los departamentos cuando se construyan. Ella no es ni de la constructora ni de la municipalidad. Es asistente social. ¿Hace cuántos años que trabajas aquí? Una guerra entre ellos, no nos podemos meter. Hace más de 10 años que estoy ocupando ilegalmente una obra que ningún gobierno terminó. Si no queremos que nos pase lo mismo, tenemos que hacer algo ya. Vos tenés que ir allá y decirle que paguen todo lo que deben y listo, ya está. Entiendo la frustración, el enojo. ¿Qué querés, que apoyemos una toma violenta? Me voy con ellos. No, te quedás acá. Saltame. Es una locura, pensá. Ya lo pensé. Ese no es el trabajo de un sacerdote. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? No te hagas el boludo, sabés muy bien de qué estoy hablando. Quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parroquia. Nunca fuimos ahí, no es nuestro lugar. Un sacerdote no negocia con narcotraficantes. Yo no fui a negociar, fui a pedir. Todas las decisiones que tomamos pueden perjudicar una tarea que es mucho más importante que todos nosotros juntos. ¡Julián!
En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. ¿Vos te pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tenés idea de lo que es? Yo no elegí estar acá. Pero no puedo solo. Everyone's attention, please. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair, and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Well, this is what happened. I am getting too old for this. I can only imagine how you feel. I promise you the secrets of the universe, nothing more. So there's some secrets out there that the universe don't know about? Kay! Kay! There is no Kay. He's been dead for over 40 years. What? Somehow history has been rewritten. There has to be a reason this is happening, and Kay seems to be at the center of it. You're gonna send me back to 1969. Here, take this. Now all you have to do is jump. I'm not jumping off of this building. Time jump. You've got 24 hours. After that, there is no coming back. Kay? How do you know my name? I'm an agent of Men in Black, but I'm from the future. We're partners. Good future man, where to? First of all, I'm gonna need my gun. No. Space gun. Yeah, these in the future. That's what I'm talking about. We're running out of time. We're running out of clues. And there's an invasion coming. So really, we need to go right now. All right. Hey, man, hey, how old are you? 29. Oof. You have some city miles on you. Recorriendo la Córdoba turística con nuestro amigo Ricardo Bay, para que ustedes también puedan conocer un poco más de la historia turística de nuestra provincia, y en este caso junto al Cóndor, empresa de transporte, que los va a llevar a distintos lugares. Ya hay tres ganadores que seguramente en esta semana anterior o la que viene estarán viajando a distintos sectores turísticos en una invitación del Cóndor, empresa de transporte. Ahora se pueden ganar tres excursiones más, simplemente contestando en qué lugar del Valle de Punilla se afincó la colonia inglesa. Es muy fácil, es una parte muy colorida y muy linda que tiene el Valle de Punilla. Ustedes deben contestar, no eso, simplemente al mensaje de texto que figura en pantalla. Y están participando por una excursión día completo a Mina Clavero. Salen a las 7 de la mañana, vuelven a las 9 de la noche, pero recorren los túneles, se van a tener muchas cosas. Creo que la semana que viene estamos mostrándoles imágenes de este paseo inigualable que nuestras cámaras van a hacer para mostrarles todos los encantos y las bellezas detrás de la sierra. También se pueden ganar mediodía en Villa General Belgrano o mediodía en Capilla del Monte. Simplemente nos tienen que decir que así como los alemanes se afincaron en Villa General Belgrano, en el Valle de Punilla, ¿a dónde se afincaron aquellos inmigrantes ingleses? Simplemente con eso sus datos y están participando del sorteo. Ahora seguimos en nuestro programa especial de cine. One of these days he's going to be able to go to bed on his own, right? Ladies, better be working hard. You weren't hired for your looks. Actually, you were. Not you. Dinner smells great. And don't forget, we still have to watch Real Housewives. Hey, Kev, you know who my favorite housewife is? You. The reunion. You in? Seems like everyone's actually going. Hey, guys! You made it! What's up, class of 99ers? We're gonna party together? Hell yeah. Just like old times. Let's make this reunion our bitch. Cheers! Cheers. You're a lucky man, Oz. Hey, guys, do you need a stare?
Yes. Yes, we do need to stare. Looks like a high school party. With high school chicks. I love the Twilight books. New Moon is my favorite. Mine too. Oh my God. It's like we have so much in common. Can I tell you how exciting it is to see all you kids back in town? You know, Dad, it's been 3 years. Do you think maybe it's time for you to get back out there? Have a shot. Oh, no. I don't think so, Steven. I'm not, Drink it. American Reunion. Who might you be? I'm Stifler's mom. Oh, I'm Jim's dad. Está completo. Tendremos que facturarlas. ¿Me vais a cobrar 25 pavos por maleta? Claro que no, señor. Son $25 por la primera y 40 por cada maleta adicional. Damas y caballeros, atención, les habla el capitán. Abróchense los cinturones y disfruten del vuelo. ¡Albi! ¡Hola, señoritas! Qué bien estar de vuelta, ¿eh? Ya lo creo. Este año... Las ardillas. ¡Albi! Naufragan. I'm a survivor. I'm a donkey. Salgamos de esta playa y busquemos comida de verdad. ¡Hemos logrado hacer fuego! Ahora, un helicóptero de rescate nos podrá ver. Alvin y las ardillas, 3.